grupo de acuerdo a las capacidades y condiciones que tenga cada persona. Entonces, si hay personas que tocan guitarra, fabuloso, podemos armar un grupo musical y podemos orientarnos a que tengan esa capacitación y esa formación para que se vaya fortaleciendo el grupo. Pero si vemos que las cualidades del grupo es en la danza, pues también podemos reunir y podemos dar nuestro trabajo a través de la comunidad, a través de una serie de eventos y también poder tener el apoyo directo desde de la alcaldía local. Entonces, ya tenemos casos como en unos grupos de adulto mayor, especialmente en Santa Rosita, que tienen el apoyo directo, el canal directo con la alcaldía local, donde les brinda, pues, no es mucha plata, pero les brinda un apoyo, un estímulo para que ellos se sientan, pues, con esa energía de promocionar su trabajo. La idea y el propósito que tengo con la parte cultural, especialmente con el adulto mayor, en danzas, es poderse tomarnos los centros comerciales, poder llegar un fin de semana y poder tener en cada centro comercial una o dos presentaciones donde promocionemos toda la cultura de nuestra localidad. Promocionamos a nuestros jóvenes, a los adultos, al adulto mayor, el que quiera participar en sus grupos. Yo sé que con el tiempo esto va a coger fortaleza, que lo que buscamos es tener esos espacios, que finalmente los tenemos, pero pues no hemos podido como hacer ese engranaje con estas entidades para poder mostrar el trabajo de la cultura aquí en la localidad. Entonces viene un trabajo muy bonito y la idea es llegar como a ese objetivo.